Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de blu ray y DVD. Y la verdad que no va a ser un vídeo comparado con otros muy espectacular, pero bueno, igual os entretiene y veis algo así curioso. Vamos a empezar por Blu-rays. Dos Blu-rays de, de Amazon. A ver, este es John Wayne y Susan Hayward en Batallón de Construcción. Título original de Fighting Sea Bees, o sea, la, las, las abejas de agua luchadoras. Era como se llamaba. A un cuerpo del ejército de ingenieros pues, que se dedicaban a, 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 o sea, a construir o, o reparar ¿no? instalaciones destruidas durante la guerra. Y esta película se hizo durante la guerra, o sea, en el año 1944, la Segunda Guerra Mundial, aún no había terminado. Y el prota es John Wayne. Vale. Aquí el miedo era de. Vendrá. Bueno, miedo, a mí me da igual, pero vendrá DVD eh, grabado o prensado y viene DVD prensado. Está, costó, no creo que no llegó a los 2 euros porque estaba. Lo pusieron 1,95 sin el IVA, se quedó pues, 160 Bueno, habrá que verla que no la conocía. Una película pues, de, de guerra con el amigo John Wayne. Vale, está, salió unos 3 eurillos y es Les Revenants primera temporada. Yo tenía la segunda temporada, pero en versión inglesa, que es de Returnet, a ver, es una serie francesa. Viene versión original francés y castellano. Y subtítulo castellano, inglés, francés. A ver, esta viene en, que no lo dije, en español y en, y en inglés. Subtítulo castellano. Vale, esta no me había acordado de, de abrirla. Parece que tiene un disco suelto, parece. No sé qué ha saltado por ahí. A ver, puede que haya algún desperfecto, no, simplemente suelto. Ahí está, una caja muy finita, la verdad, para venir dos discos. Y bueno, es como un. Después de ver el primer episodio, no puedes parar hasta ver el resto. Dice: En un idílico pueblo de los Alpes empiezan a aparecer de un día para otro personas que fallecieron años atrás. Estos retornados no son conscientes de su muerte y por eso no entienden el terror, el rechazo o la alegría que provoca. Oh, está curioso. Les Revenants. EMI 2013, mejor serie internacional. Vale, pues esta ya con... tenía la segunda y ahora la primera. Vale, esta sinceramente me la encontré por casa y yo creo que esta en su momento me la regaló alguien. Es un documental Rutas del Mundo, Laberinto de Amazonas. El Gran Viaje. Un documental de unos viajeros. Esto creo que ya había alguno. Igual se me había quedado por ahí traspapelada. Bueno, es un documental. Que salen aquí muchas imágenes, más bien pocas. Y luego vamos con una que compré en, en Cash Converters. No, espérate, de Cash Converters tenía que haber otra. Ah, vale, sí, sí, vale. vale. Esta salió 3 euros, que es malas madres. Yo tenía la, la segunda parte, que era, bueno, versión inglesa, que era Bad Mother's Christmas. Y esta es la primera. Y son como unas amas de casa, pues que se desmelenan un poco. Eh, Mila Kunis, Kristen Bell, Catherine Hans, Jada Pinkett Smith, uy, la mujer de Will Smith, Christina Applegate y Anne Mumolo. No veo yo aquí a la mujer de Will Smith, a ver, como no sea esta, pero no se le ve muy bien la jeta. Bueno, la película sí, yo creo que para chicas, pero bueno, igual está entretenida. Y luego también a, a 3 euros en Cash Converters este pack doble de App y Toy Story 3. A ver, por 3 euros esta edición. Bien chula de dos películas muy divertidas de, de Disney Pixar, Toy Story 3. Up, Un poco raro el pack, no? Pues sería haber metido de, de Toy Story 2 o, o las 3, no sé, mezclar, digamos, una saga con una que es una peli única, pero bueno, no vamos a, a decir más. Vale, ahora vamos con 10 um, a 3 euros, o sea, 30 céntimos cada uno. 10, ya vamos con DVD, perdón, que no lo dije. Vamos con 10 DVDs, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Ah, vale, que aquí hay otra cosa. Ok, vamos con los 10 DVDs. Vale, tenemos Back in the Game, Clean Eastwood, es versión alemana con Amy Adams y Justin Timberlake. Y claro, viene en alemán, Eastwood is so good, Vilange nicht mehr, dirigida por Robert Lawrence. Esto era como de un ojeador de béisbol o algo así, pero viene en castellano, ¿eh? Porque aquí viene, a ver, Spr Sprachen, Deutsch, English, Spanish. O sea que viene en castellano. Que yo las veo en inglés, pero bueno. Versión alemana que viene en castellano porque es de, de Warner. Back in the game. Aquí tenemos un niño grande, Hugh Grant, Tony Coletti y Raquel Weiss, de los creadores del diario Bridget Jones y los productores de los padres de ella. Vale, esto está basado en una novela. Y es una, una comedia de un, de un hombre. A ver. Que conoce a un niño y el niño le hace cambiar. O el tipo es un poco vivo a la vida o algo así. Porque hay una pegatina de Nintendo aquí. No, esto es un robo de Nintendo. Fijaros. Si le quiere hacer la puñeta a alguien, le pego esta pegatina antirrobo de Nintendo y, y le pita a la tienda que da gusto. Lo voy a guardar por aquí. Eh, separados, Vince Bone y Jennifer Aniston. El final es solo principio. No me acuerdo yo de esta peli. Al borde de la ruptura, después de la última discusión del tipo, ¿y qué te cuesta hacer eso por mí? Eh, Jennifer Aniston, broke, decide que lo de ella y su novio Gary Bone no da para más. Pues nada. Mal rollo parejil. Baby Makers. Jamás había oído hablar de esta peli. Después de hacer todo lo posible para que su mujer Audrey se quede embarazada, Tommy Macklin se da cuenta con horror que ya no podrá tener hijos porque se ha quedado estéril. Ahí está. Tiene pegatina de, de esta de videoclub. Baby Makers. Extrañas coincidencias. Dustin Hoffman, Isabel Rupert, Jun Law, Jason Sarman, Lily Tomlin, Mark Wahlberg, Naomi Watts. La película de David O. Russell. Una comedia. Eh, di que sí. Comedia española con Paz Vega y Santi Millán. Con gente como Chuslan Preave, Santiago Segura, Ornella Muti. Dirigida por Juan Calvo. Mi idea. Di que sí. Vamos con los Kung Fu Kids. Pelis siempre son una risión. Kung Fu, quise a sus órdenes. De estas de, de Kung Fu, ¿no? Baratuchas que a veces se ven como el culo y a veces se ven bien. Hasta que no la pones, obviamente es una lotería. Eh, Jack Black, Steve Martin o Wilson, El Gran Año de Big Year. Estos son unos de estos que se ponen a observar pájaros. Tres actores potentes de comedia una película de David Frankel. El gran. De holiday, vacaciones, vale. Esta era para completar porque no, no conseguía conseguir los 10 para que se me salieran me a 30 céntimos y esta ya, ya la había visto. Son unos que, que cambian de casa, ¿no? Dos chicas, una en Inglaterra y otra en, en, en Estados Unidos. Vale, y luego pillé este Living Las Vegas porque la, la versión que yo tengo de Living Las Vegas es de. No sé de qué compañía, pero no es esta de Universal y seguramente eh, tenga mejor calidad y, y más extras. Y es una peli brutal. O sea. Con Nicolas Cage, Elizabeth Shue, sabes que es un hombre que se dedique. Que se dedica. <laughs> que decide irse a Las Vegas a, a emborracharse hasta morir. Así tal como suena. Película tremendísima. Living Las Vegas de Mike Figgis. Vale, esas eran las 10 de, de Cash Converters y luego compré 3 en Solicán a 1 euro, pero eran tres pelis que no me importaba pagar un euro porque esto no lo sabía ni que existía de yakas, que son las grabaciones perdidas. Dura 104 minutos y entiendo que son burradas, ¿no? Que no salieron en las pelis o lo que sea. Bueno, yo me he visto todas las pelis de Yakas, me divierto. Mira, esto le costó a alguien $7.49 en Saturn, que antes era un Mediamar, el 7 del 8 de, del 2010. Bueno, pago $7.49, yo a los 13 años he pagado un eurito. Y lo tenemos Ali G, la película con la que se dio a conocer el amigo Sacha Baron Cohen, que luego hizo pues, cosas como Borat, el dictador, etc. etc. Y yo la tenía en versión inglesa, pero bueno, por un euro, yo creo que este es un DVD muy raro de ver y es mítico. Ali G anda suelto. Que es como un. Bueno, es Ali no G in the house. Era el, el título original. Y no voy a hacer frases de G pues no quiero hacer el, el ridículo. Doblada y adaptada por Goma Espuma. Contiene más de dos horas de, exclu dos horas de exclusivos extras. Claro, yo la vi en versión inglesa. Obviamente, la versión inglesa que yo tenía no sale a Goma Espuma, pues la veré con el doblaje español, que como espuma me ha gustado, así que pagué el euro encantado. Y también pagué un euro por esta edición del Gran Leboski, que obviamente ya tenía, pero no tenía esta en portada eh, horizontal, que es una pasada, porque aquí está el nota y fijaros aquí qué pasada la parte de atrás, la película, edición bestseller se llama. La película pues mítica <laughs> y de culto donde las haya de los hermanos Cohen, que es un, un locura. El gran Lebowski de Big Lebowski. Y ya para terminar, que se me olvidaba, tengo cuatro DVDs más. Que esto se lo cambié al amigo Alberto por cuatro DVDs míos que tenía repes. Tenemos esta colección Far West de Suebia: Warren Age, Peter Fonda, Berna Blum, Hombres sin Fronteras. Una película del año 71. uno. 70 este setenteros, suelen ser mmm, cañeros. Vamos a ver este qué tal está. Luego tenemos esta eh, Pre-Cup Your ears, ears, ábrete de orejas, con un jovencísimo Gary Oldman y otro jovencísimo Alfred Molina, fijaros, Gary Oldman y Alfred Molina al loro. Igual lo conocéis los que sois más jóvenes por hacer de Doctor Octopus en las películas de Spider-Man. Y Vanessa Redgrave. Esto no sé si era una película. Bueno, no, no quiero destriparme mucho. Pero dice, el 1 de agosto de 1967, Kenneth Halliwell, desequilibrado emocionalmente, mató a Martillaza a su amante dormido, el famoso dramaturgo Joe Wharton. Si sí, salía cara, era algo de una pareja gay y alguna borradita. Vale, ábrete de orejas. Tenemos otro western, la, ingenia la ingenua explosiva con Jane Fonda y Lee Marvin, en este caso del año 1965, dirigido por Elliot Silverstein. Y la última es eh, el último desafío. Choache, Eduard, eh, Arnold Schwarzenegger, Eduardo Noriega, Forest Whitaker. Yo no sé si esta la vi o no la vi, pero si la he visto no, no la tengo en DVD. Hundido por el arrepentimiento y atormentado por la culpabilidad tras una operación fallida con consecuencias desastrosas, el sheriff Ray Owens deja atrás la ciudad y su puesto de trabajo en el departamento de narcotráficos. The Last Stand. 2013, no sé si esta fue la primera peli que hizo Schwarzenegger después de, de dejar, o sea, del parón que hizo por el tema de la política cuesta de abrir bueno, ahí está el último desafío de la sexta ahora sí terminamos, repasamos muy brevemente estas cuatro cambiadas a, al amigo Alberto un saludo y gracias estas tres a un euro en Solicán son, yo creo que joyitas para la colección, obviamente las 10 de las diez de, 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 de Cash Converters a, a 30 céntimos. Y ya Blu-rays teníamos a 3 euros de Cash Converters. El pack doble, Up, Toy Story 3 y Malas Madres. Esta que me apareció por casa, que es un documental que se llama Laberinto Amazonas. Y, y la verdad que de Amazon solo dos cosillas. Pero bueno, interesante. La primera temporada de, de Return of The Revenants que tenía la segunda y la verdad me alegró encontrarme la primera súper barata y está de, de guerra de la segunda guerra mundial con John Wayne el batallón de construcción de Edward Ludwig pues hemos terminado espero que os haya gustado mucho el vídeo muchísimas gracias por verme nos vemos mañana aquí en Randy que no falte nadie